A mi canal y ya terminamos con este álbum tan bonito. Aquí se los traigo para que quienes lo hayan visto pues lo miren, y les invito a ver los vídeos anteriores porque la verdad que está muy muy explicado todo el paso a paso de este álbum desde cero. Lo hemos hecho con cartón y nada más, y bueno, se abre la bolsita y ya luego tenemos el álbum. Ya hemos decorado bastantes de las hojas de adentro y ya pues vamos a hacer ya el final o unas poquitas hojas de que nos quedan. La verdad que me ha gustado muchísimo hacer este álbum. Me lo ha pedido una personita muy especial para un compromiso, me encanta. Y bueno, la bolsita no se las he grabado porque ya es tela, pero si ustedes quieren aprender a hacerla y quieren que les grabe una bolsita de cómo hacer un álbum, una bolsita para un álbum, pues solo tienen que escribírmelo en la cajita de abajo, en los comentarios, y yo con todo mi amor se las grabaré. Es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Y bueno, les mando un beso muy grande, espero que les haya gustado este álbum. Un beso, siempre recuerden poner me gusta, suscribirse a mi canal o compartir en mis redes sociales. Adiós. Y bueno, ya vamos a terminar con este álbum de enamorado y vamos a seguir decorando. Como les comentaba cuando terminamos en la tutorial anterior, vamos a disminuir lo que es la base del álbum, pero no importa porque hemos hecho tantas maneras de ampliarla que queda muy lindo y es una especie de sobre. Como nuestra encuadernación quedan algunas hojas unidas, pues lo que haremos será unirlas aún más con un poquito de pegamento en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y como ven, entra el sobre perfectamente. Esperen que se seque, yo no he esperado para que lo vean. Y lo que hacen es abrir una especie de ojal, que puede ser con una perforadora de círculo, que yo la tengo, si no la tienen, pues a mano. O con cualquier perforadora también la pueden hacer. Y de esta manera hacemos como una especie de sobre. Puede ir de lado, o si lo quieren poner en la parte de arriba, lo que tienen es que aplicar pegamento en el exterior y en la parte de abajo. Y así hacen una especie de sobre. Seguimos decorando y yo he utilizado diferentes colecciones, no solo esta que les comenté, sino que también cogí unos trocitos de papel de flores, de papeles de colores, porque ella quería que este álbum fuera muy colorido y que fuera con muchos colores, que pudiera incluir en él todos los colores. Y ahora con unos recortables de la Silhouette lo que haré será terminar de decorar. Es muy fácil, si tienen la Silhouette genial, si no la tienen, como siempre les digo, con printable pueden hacer estos adornos perfectamente. Incluso si no tienen impresora por lo que sea, lo pueden mandar a imprimir, que se los he enseñado anteriormente en un tutorial de cómo bajar printable. Y si no le es accesible, pues simplemente con los trocitos de papel podrían crear tabs y con incluso escritura y goma eva o foamy también se pueden hacer bastante algo. Y luego, como ven, entra perfectamente este trocito de cartulina. En estos bolsillos pueden caber hasta 3 o 4, que incluso lo podríamos hacer si no queremos que se nos disminuya la superficie del álbum. Unas perlitas, estas perlitas las compré en bazares chinos. Y ya para terminar, pues con el nombre. Lo que me ven haciendo con el pañito es porque yo uso pegamento que realmente no mancha. Uso el Tacky Glue, que se los he recomendado en muchas oportunidades, pero sí es verdad que cuando queda exceso, sobre todo en pequeños detalles, me gusta con una toallita húmeda, incluso de estas de bebé, o con un trocito de tela, intentar quitar el sobrante para que quede muchísimo más pulido. Y ahora lo que haremos será estas ventanas, que los hemos hecho en el tutorial anterior, es muy sencillo.
un trocito de cartulina de, en este caso es de 20 centímetros por 4 centímetros, lo vamos a plegar a la mitad y nos va a quedar dos solapas o una especie de bisagra, 2 centímetros que vamos a pegar al álbum y los 2 centímetros que nos quedan al exterior vamos a pegar un trocito de cartulina que puede ser del tamaño que ustedes quieran, en mi caso es de 20 por 12 centímetros, incluso hay una de 10 porque me quedaba un poquito angosto abajo, ¿no? Se me sobraba en el álbum y yo la he terminado de cortar, no pasa nada. Incluso aquí me queda mucho más espacio, podría incluir unas 4 más y que en vez de ser 4 ventanas sean 8 ventanas. Y me gusta mucho esta técnica porque como ven es muy muy fácil de hacer, no tiene mayor implicación y además que queda muy bonito y ponemos más fotitos. Voy terminando de decorar con trocitos de cartulina, como ven es muy fácil, yo les quiero mostrar siempre el paso a paso para que ustedes vean que es súper sencillo. Con este trocito de cartulina decorada que me había sobrado de otro proyecto, lo que he hecho es aplicarle pegamento en toda la parte de abajo y los dos laterales, dejando la parte superior sin pegamento y le he hecho una perforación con medio círculo. Además, esto me sirve de bolsillo y voy a hacer un montón de tabs con todos los trocitos de cartulina que me han ido sobrando. Y como ven, si imprimen la cartulina, yo a veces la imprimo en cartulina, pero también pueden mandar a imprimir las fotos en una imprenta o en las tiendas de fotografía, de estas donde revelan las fotos, pues si las imprimen, las mandan a imprimir de 7 por 8 centímetros, que es una medida estándar de esta empresa, pues les queda perfecto para colocar una foto en cada tab. Y no solo pueden agregar 4 tabs como yo, pueden agregar 10 o muchos tabs y poner ya ahí ya nada más en una hoja un montón de tags, además que hace un efecto de movimiento precioso, porque poner una foto en cada tab y que cada quien vaya cogiendo pues los tags y los vaya viendo, incluso poder adornar, pues a mí me gusta muchísimo la verdad jugar con las fotos luego de ponerlas, no solo pegarlas al álbum sino que colocarlas en bolsillos, colocarle algún adorno encima y queda súper 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 bonito. Aquí podríamos agregar una fotita en la parte de abajo o dejarlo sin foto también. Y yo voy a seguir haciendo sobres para que los vean de nuevo, simplemente es agregar pegamento arriba y abajo y me queda una especie de sobre. Esto es porque esta encuadernación me lo permite y yo puedo hacerlo perfectamente. Con mi perforadora de círculo abro medio círculo, si no la tienen con simplemente otra perforadora o con la mano, también con una tijera también lo pueden hacer. Y ahora vamos a hacer un tag pero gigante y voy a utilizar un eyelet. Con la crop die abro un agujero, coloco un trocito de encaje en mi caso y coloco el eyelet y luego lo que hago es presionar el eyelet y me queda el encaje perfectamente allí sujeto y esto no hay nadie, a menos que lo rompan, que se despegue de allí. También podrían, si no tienen eyelet o crop die, pues lo que pueden hacer es con un poquito de pegamento silicón caliente, la pistola encoladora, colocar la cinta con este pegamento y luego pues un circulito, un corazón, cualquier cosa que nos tape el pegamento o la unión del pegamento con el encaje. También queda muy resistente y es una manera más económica de utilizar para los tags. Y esta decoración de aquí va a ser bastante sencilla porque he hecho unos recortables con la silueta que he puesto los nombres de los comprometidos y pues queda muy muy bonito, muy sobrio y la verdad que me gusta un montón. Este es como una filigrana en donde la he diseñado con la silueta. Voy a hacer otro sobre en esta parte, todos los quiero hacer que se abran de lado, por lo tanto el pegamento lo aplico arriba y abajo y lo pego. Importante que dejen secar bien y que a la hora de pegarlo siempre muevan la hoja para que quede, no les quede arrugas, porque si en un sobre le queda arrugas pues se va a ver muy mal, nos va a arrugar toda la hoja y la decoración.
Y ya la última hoja va a ser muy sencilla porque hemos hecho bastantes detalles y ya la verdad que el álbum, a medida que he ido haciéndolo, como le he puesto muchas superficies para extender, pues ya me he pasado un poco en fotos, en espacio para fotos. Yo nunca coloco las fotos en los álbumes, siempre los entrego para que las personas coloquen las fotos. Pero ya más o menos en la cuenta me he pasado un poco, pero bueno, no importa. Pero bueno, me gusta mucho el efecto que hacen los sobres y voy a ponerle incluso dos en un solo bolsillo, como ven. Entra y sale fácilmente, por lo tanto lo pueden hacer. Pueden colocar dos, tres, incluso cuatro tabs en un solo bolsillo porque da mucho margen. Y ya pues para terminar, nos queda la parte final, que saben que me encanta ponerle algo un poquito más especial, que sería la contraportada, pero posterior. Me gusta hacerle un poquito más especial, ponerle un mensajito, hacer algún detalle muy lindo. Y bueno, lo que he hecho es en esta de aquí colocar un tab que es impreso, lo he impreso en casa. Y ya se los he compartido en mi página de Facebook, Bellas y Creativas. Saben que ahí siempre les comparto todos los tabs y todos los printables que utilizo en cada uno de los álbumes. Si no han estado por ahí, se los recomiendo, porque este tab de la maquinita de escribir, que es precioso, y muchos de los otros tabs que hemos utilizado en el álbum están compartidos allí hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Y son súper bonitos porque, bueno, nos sirven no solo para álbumes, sino que también para tarjetitas o para regalar, para dar un pequeño detalle. Y he puesto nuestro compromiso y le agrego unas perlitas. Estas perlitas las he comprado en bazares chinos. Si en su país no hay bazares chinos, muchas me lo han dicho, o que los bazares chinos no venden tanta variedad como aquí en España, pues lo que pueden hacer es en AliExpress, venden un montón de cositas y son súper económicas, y estoy segurísima que AliExpress llega a cualquier parte del mundo, y la verdad que yo compro bastante por allí, se los recomiendo. Se los he recomendado a muchas de manera personal. Y bueno, ya hemos terminado el álbum. Para finalizar, yo siempre le pongo una tarjetita con mi información en la parte de atrás. Además, son unas etiquetitas que las hago como en un papel de tela y queda precioso. Muchísimas gracias de verdad por todas las que han visto este álbum. Se lo estoy compartiendo con mucho cariño para que ese día tan especial del Día del Amor pues tengan algún detalle especial que hacerle a esa personita especial. Un beso muy 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 grande y no se preocupen porque vamos a hacer otro álbum de amor que va a ser muy muy romántico. Un besito muy grande. Adiós.